Bienvenidos a otro vídeo más de Cuero Entre Manos. Bien, pues aquí en mi mano izquierda tenemos un curtido al cromo en color negro y aquí en mi mano derecha tenemos un curtido en vegetal y de eso va a tratar el vídeo de hoy. De las ventajas que nos pueda dar un curtido al cromo y de las ventajas que nos pueda dar un curtido al vegetal. Y también vamos a ver en el dibujo que os he hecho aquí en la cartulina, vamos a ver cómo se hacen los despieces y los tipos de corte que podemos encontrar en las tiendas a la hora de ir a comprar cuero. Que como habréis podido observar en los vídeos del canal, utilizo tanto un curtido como otro, ya depende de los trabajos que vaya a hacer. Que para mí personalmente la joya de la corona siempre será el curtido vegetal, baqueta o baquetilla. Aparte que fue con el primero que empecé a hacer los trabajos en cuero, es un cuero que nos va a dar muchas ventajas, como ya muchos sabréis, en el sentido de que vamos a poder hacer cualquier cosa, tanto cinturones, fundas de navaja, fundas para cuchillo, monederos, bolsos, billeteras, etcétera, y toda esta gran variedad la podríamos hacer con el repujado, que solo se haría con este tipo de cuero. Y ya os digo, es un cuero que se puede trabajar de mil formas porque nos da esa opción al tener este tipo de curtido. También destacar que por lo general este tipo de curtido, el vegetal, la baqueta o baquetilla, suele ser más cara porque el proceso de ese curtido suele ser más laborioso y suele ser un proceso más largo que en el tema, por ejemplo, a comparación del cromo. El cromo puede llevarse a lo mejor uno o dos días, muy poquito tiempo, pero en el tema de curtido vegetal, que se hace con taninos, con extractos vegetales, lo que se emplea es tanino, corteza de encina. Podría llevar semanas, hasta incluso algún mes o más tiempo, ya ahí dependiendo de los grosores del cuero. Pues eso depende, si son finas menos tiempo, si son gordas más tiempo. Y el curtido al cromo ya suele llevar productos bastante más agresivos que el curtido al vegetal. Que en estos procesos de curtido, el curtido vegetal suele ser más respetuoso con el medio ambiente. En resumen, si sois como yo, que a mí me encanta dibujar en cuero, hacer los grabados, hacer los repujados, esta sería la opción, la baquetilla o baqueta, que ya como os he comentado al principio, pues bueno, yo utilizo de los dos y ya veis que, como os he comentado, a mí me encanta hacer los grabados y tanto como ya habréis visto en los vídeos del canal, pues tanto las fundas de navaja como los cinturones repujados y las fundas para cuchillo, pues siempre me gusta hacerlas todas en baqueta. Las desventajas que podamos tener con la baqueta o baquetilla, pues bueno, cada vez que terminemos el proceso del grabado que queramos hacer o del repujado que hayamos hecho, lógicamente le tendremos que dar algún tratamiento, alguna anilina, algún gel, algún tipo de tinte y algún protector, tanto para la humedad como para proteger el tinte y que no se vaya de la piel. Esa sería una de las desventajas, el luego no tener que estar tiñendo ni tener que estar dándole productos para terminar y finalizar esa pieza que hayamos terminado de repujar. Otra cosa más, como la que os he comentado antes, es que normalmente por el tema del proceso suele ser bastante más cara la baqueta o baquetilla. Ya ahí dependerán los precios también, depende del corte que compremos, que es lo que os quiero enseñar con el dibujo. En cambio, con el curtido al cromo, como ya os he comentado, al estar tratado químicamente, el proceso suele ser más corto. Con lo cual, las piezas que encontremos tratadas así, de esta manera, al cromo, las encontraremos a más bajo precio porque la producción es mucho más grande y es mucho más corta en el plazo de tiempo. Que aquí ya podríamos encontrar infinidad tanto de colores como de relieves, podríamos encontrar imitación a serpiente, imitación a cocodrilo e infinidad de colores, así también tanto colores llamativos, infinidad de relieves y de texturas. Y normalmente cuando trabajamos con cueros tratados al cromo suelen ser piezas que la mayoría de ellas suelen ser muy elásticas y muy flexibles, como las que estáis viendo en las imágenes. Y de ahí ya un poquito los gustos de cada uno, evidentemente. Lógicamente también el curtido al cromo lo podremos utilizar para cualquier cosa que tengamos en nuestra imaginación. Eso ya ahí dependerá de nuestra habilidad. Y el curtido al cromo lógicamente es el más empleado por las grandes superficies. Ya ahí dependiendo del proceso químico por el que se haya sometido el cuero,
podrá ser ignífugo, podrá ser impermeable, etcétera, etcétera. Ya ahí dependiendo, como he dicho, depende de los procesos químicos por el que sea sometido. Tanto para hacer ropa ignífuga para bomberos, como guantes, botas, chaquetas, bolsos, billeteras, etcétera. Que como ya os he comentado, al ser el proceso más corto y al ser lo más económico, es lo más utilizado por las grandes superficies. Y bueno, pues concluyendo un poquito así por encima, nada más, hemos metido un repaso solo por encima, porque hay infinidad de cosas todavía por comentar sobre esto, pero bueno, ya más o menos tenemos una idea de lo que es un tratado vegetal y un tratado al cromo, y ahora ya nos vamos a poner con el dibujo que he hecho en la cartulina y vamos a empezar a ver cómo son los cortes y cómo los podemos comprar en las tiendas. Un punto que os quiero comentar antes de continuar es que a mí personalmente lo que más me gusta trabajar es el vacuno. Luego ya también encontraremos otros tipos de pieles curtidas en vegetal, como podría ser la oveja, que esa también se podría repujar con los buriles para darle volumen a ese tipo de dibujo. Pero como ya os digo, en mi caso a mí lo que más me gusta trabajar es el vacuno. Bien, pues vamos a empezar. Por lo general, en los cortes de un vacuno se dividen de esta manera, que cortaríamos por aquí y por aquí, y las partes de las patas, tanto de la panza del animal, sería falda. Esta pieza de aquí y esta pieza, las faldas. Luego ya tendríamos la parte del cuello y esta parte, que sería la más cara del animal, porque sería la que menos marca tiene y la más homogénea, y también en el tipo de grosor sería más o menos todo del mismo grosor, pero ahora hablaremos un poco más de eso. Y este sería el crupón, que como ya os digo sería una de las piezas más caras en este tipo de cuero como el vacuno. Las faldas, lógicamente, vamos a tener mucha variedad y arrugas, tanto también como en el cuello y también tanto como en el grosor. Digamos que la parte de la panza y estas partes de las patas llegarían a tener mucho menos grosor, todas estas partes, que por ejemplo a comparación de estas partes centrales, las que se acercan al cuello y al crupón, serían un poquito más gruesas que estas de aquí, evidentemente. En la parte del cuello nos pasaría prácticamente lo mismo, tendríamos bastantes arrugas, sobre todo por estas zonas, y también tendríamos diferencia de grosor sobre estas partes a comparación de esta parte de aquí. Aparte, tanto el cuello como las faldas suelen tener muchos más fallos en el tema de marcas. Depende de las heridas, etcétera, que haya tenido ese animal. En cambio, esta parte del crupón sería, como os he comentado antes, sería la pieza que más valor tenga, ya que por lo general va a tener todo lo mismo grosor y con menos imperfecciones, con lo cual esta parte del crupón sería la más cara a comparación de las faldas y del cuello. Por lo general, una piel entera de vacuno, dependiendo de la edad del animal, sería demasiado grande, con lo cual muchas veces cuando se curte, lo que se suele hacer por lo general, a no ser del cliente pida lo contrario y pida la piel entera, sería dividirlo así, de esta manera, en dos partes que se llamarían hojas. Esta mitad sería una hoja y esta otra mitad sería hoja. Luego ya en algunas tiendas podríamos encontrar o las podrían definir como hombro. Sería esta parte de aquí y esto sería un hombro. Si fuese toda esta parte de aquí hacia allí, toda esta parte sería un hombro doble. Y cuando hablamos solo de esta parte, contando el crupón con el cuello, toda esta línea de aquí sería una hoja desfaldada. Y bueno, amigos, pues hemos tocado un poquito los puntos, digamos, más importantes, que como ya os he comentado antes, hay mucho que hablar sobre esto, pero bueno, hemos tocado un poquito, como ya os digo, lo más básico y lo más importante. Y bueno, pues espero que estos consejos o estos pequeños tips os sirvan de ayuda. Si es así, dejármelo saber con un buen like y nos vemos en el siguiente. Suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos sobre tema de cuero, y un gran saludo para todos. Nos vemos en el siguiente. Chao.